cosa. Oigan, vámonos. ¿Qué hacemos hoy? Feliz, feliz de estar aquí. Vamos a prender, por favor, nuestros sartenes para que... Ya los tenemos calentitos. Pero están apagados. Sí, están apagados. Vamos a ponerle como números. Vamos a hacer un platillo que si bien no es el más invernal, pero cae muy bien en invierno porque es muy calientito, es muy consistente, es así súper llenador y rico. Fíjense, tengo aquí carne molida que ustedes podrían utilizar, carne de ternera, carne de cordero, carne con un poquito de grasa. Okay, y la vamos, rico. Mira, ponte de cordero rico. Perfecto. Por favor. La vamos a colocar aquí. Para estas salchichas de carne, yo ya tengo unas hechas que son las que vas a ir dorando tú, mi querido Juan. Venga. Y les voy a enseñar, es una receta como entre mexicana y mediterránea. Mediterránea, ¿no? Porque, ¿no? Porque tiene sus toques de los dos lugares, como rico. Que lo mejor de los dos mundos. Tengo por aquí chile ancho y chile guajillo que voy a poner en una licuadora. Esto me va a ayudar a darle ese colorcito a la carne y ese saborcito como ahumadito, como enchilado. Y aquí el chiste es que tiene muchos condimentos. Fíjense, tengo comino. Ay, me encanta el comino. Pimientita gorda. Le voy a poner unas 4. Clavo de olor. Unos 3. No se pasen con el clavo porque es mucho. Le voy a poner pimienta negra. Ajá. Okay. Venga. Tengo aquí pimienta árabe, que es una mezcla de condimentos. La venden en las tiendas de productos mediterráneos. Perfecto. Le vamos a poner un poquito de chilito. Muy bien, yo sé que parece que no, pero ya me puse los guantes. Bien. Oigan, podrían agregarle aquí ajito y cebolla. Yo ya tengo una pastita hecha, entonces tú vas a mezclar esta pastita de chile, la van a licuar hasta que quede como esta. Okay. Y vamos a mezclar la carne aquí. Okay. Con la pastita de chile. Ok. ¿Toda? Toda. Ok. Fíjense. No, hombre, aquí los vemos muy entretenidos. Están los compañeros, ¿eh? Están disfrutando mucho nuestra receta. Qué mucho. Rico, sí. Amigos. Qué buena onda. Un poquito de paprika. Y bueno, Juanito, tú y yo vamos a hacer por acá lo propio. Vamos a poner aceitito. Va. A ver. Dale. Y tú vas a ir formando. ¿Para qué? ¿Para qué esto? ¿Qué vamos a hacer aquí? Salchichas de carne mediterránea. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí las vamos a dorar. Entonces necesitamos. Un poquito más. Sí, un poquito más. ¿Va? Aquí ya tenemos unas formaditas. Solamente lo haces todo. De esta forma. Ok. Y las vas colocando en un plato, mira. Perfecto. El chiste es que quede muy bien integrado todos los elementos de la carne con la salsa, con como el adobito. Y fíjense. Mírame ya, muy bien. ¡Qué bárbaro! ¡Vámonos! Mientras que tú... Para los que se ríen allá. Todo esto. Sí, venga. Yo lo que voy a hacer es una ensaladita. Fíjense, tengo tomates. Sí. Me gusta mucho la combinación como de la grasita de la carne con lo acidito de la ensalada, como que le va súper, súper bien. Y le vamos a poner un poquito de cebollita con jugo de limón. Ya nomás. A mí me gusta desflemar un poco la cebolla con jugo de limón y sal. Es acá bien importante. Jugo de limón. Acá, échale, póngale. Venga. Por favor. Sal, salecita rico. De mar, orégano. Qué rico. Vean nomás, qué ricura. Y un poquito de comino también es importante. Por favor, necesito una nota de cómo me quedaron. Te está quedando espectacular. Por favor, toma mira. Nota. Qué bárbaro, o sea, qué maravilla. Presión, ¿eh? Y por último, le voy a poner aquí un poco de aceite de oliva. Va. Y con esto vamos a armar nuestros taquitos mediterráneos. Uf, ahora sí que. Rico. Vean. Ya las tenemos, ya vamos asándolas, ya está caliente el aceite. ¿Sí? Bueno, esta voy a poner esta que también. Sí, ya las echas. Es que falta temperatura. Le falta un poquito, sí. le subimos. Ya, no, o sea, está al máximo. Está al máximo. Okay. Sí, está al máximo. Bueno, le damos un poquito de tiempo. Exacto, y mientras tanto, yo voy a calentar por aquí un poquito de pan pita o pan árabe. Este lo pueden conseguir en todos los supermercados, en la zona como de productos orientales, mediterráneos, en el refrigerador también, donde hay lácteos. Y tengo por aquí un poco de hummus. Ahora sí. Uy, el hummus o hummus es una pasta de garbanzo que lleva un poquito de aceite de oliva, de ajo, de sal, de limón. La puedes hacer tú en casa o la puedes comprar en el supermercado también. El chiste es que cuando estén nuestras salchichas ya doraditas, le vamos a poner una base de pan, un poco de hummus, nuestra carne y la ensalada encima.
Así que así de fácil, qué rinden rico, muchísimo. Increíble. Un kilo rinde como 30 piezas. ¿Esto un kilo? Sí. Bueno, wow. Esto y lo que hicimos antes. Ok, me encanta. A ver. Delicioso, lo van a disfrutar. Y es esas comidas diferentes para este frío. Uh-huh. Así que para que les apapache el corazón, el cuerpo probarlo? Y el alma. Se vale, venga, vamos a probar. Va. Sí. Por favor, yo aquí las cuido. Soy alérgico a la cebolla. Claro, claro.